Contento de regresar a mi país. Bueno, como vos dijiste, si bien no, a lo mejor no me lo soñaba, pero tenía fe que podía, que lo iba a lograr. No te lo soñabas tan pronto, me refiero. Sí, puede ser, sí, tan pronto. Pero por fin se nos dio este campeonato. También se nos dio un tercer puesto en el campeonato europeo, lo cual lo valoro mucho. Con el auto de 1800, en el cual yo salí campeón, es el auto de 1600, en la categoría suiza, donde me costó ponerme en el nivel de los pilotos de ahí, ya que en las primeras pruebas me ubicaba quinto en los entrenamientos, después me fui adaptando al auto. Por suerte pude ganar la primera carrera, que eso fue el empuje para poder seguir, ¿no? Bueno, mira, me gustaría aparecer a Ayrton Senna, porque creo que es un gran piloto, que creo que es el número uno en este momento de Fórmula 1. Y bueno, a nivel nacional me gusta mucho Luis Di Palma, porque es de Recife, es de la ciudad mía. Y bueno, esos dos pilotos son lo que más me gusta, ¿no? Y bueno, después no tengo nada en especial, solamente confío en mí y quiero seguir para adelante. Y bueno, quiero que la gente de Argentina se fije en mí y si me puede apoyar para poder seguir en Europa, ¿no? ¿Seguro? Bueno, los próximos pasos son la Fórmula 3, la Fórmula 3 alemana, con un chasis de Lara 394, con motores Opel Spies. Y bueno, hemos tenido conversaciones con un equipo que es el equipo Kaufmann, un equipo suizo, que hace rato que me viene siguiendo, lo cual ellos van a aportar un sponsor para solventar los gastos, ¿no? Y bueno, el resto del dinero lo tengo que conseguir acá en Argentina. Por eso que me apresuré un poco a venir para empezar a mover las cosas y tratar de conseguir el apoyo y seguir corriendo, dejando de representar a Argentina, ¿no? Gracias.